Medellín, todos por la vida. Nosotros venimos trabajando en varios temas de arte urbano. Creemos en la dignificación del artista. Creemos que el arte urbano puede causar varias cosas en los territorios. Todo el día estamos haciendo arte, nos gusta mucho embellecer lugares representativos de nuestra ciudad. Lo primero, el arte urbano nos ayuda a generar estética, nos ayuda a generar apropiación, y con eso hacemos que las personas que hay alrededor de cada una de las pintadas que se logra, va a generar una apropiación, va a empezar a querer el muro y sobre todo va a empezar a cuidar su lugar porque lo siente como propio. El arte urbano para nosotros representa más que un placer hacerlo, es también nuestra forma de vida, vivimos por el arte. Segundo, el tema del arte urbano tiene unas condiciones en la persona que nos permiten generar calidad de vida, nivel de vida, empieza a haber un reconocimiento por el contexto, por su familia, desde el círculo más cerrado de la persona, del artista, hasta todo su barrio. Rostro de una niña. Lo que vamos a hacer en un muro principal de las vías nuevas del tranvía de Ayacucho es una representación de las distintas culturas en Colombia, ¿cierto? Un niño indígena, pues como para plasmar ahí como la diferencia de, se puede decir, como de razas o de etnia. Tercero, nosotros hemos venido trabajando y apuntándole mucho a que se cambie el estigma del artista urbano. El artista urbano no es un vándalo. Nosotros venimos apostándole, y la ciudad sobre todo lo ha entendido muy bien, que el artista urbano es una nueva connotación, es un nuevo modelo de arte que hay en la ciudad de Medellín, y entonces se han generado unos espacios importantes desde la administración municipal, desde la empresa privada, desde la sociedad civil, que nosotros como organización hemos venido articulando. Vienen trabajando organizaciones como Graffiti de la 5 en la ciudad y han logrado cosas muy interesantes. Alrededor de 9-10 muros en todo el viaducto del tranvía, que son alrededor de 4.700 metros cuadrados, donde van a haber intervenciones de artistas locales, nacionales e internacionales. Y la idea es cruzarlos para que pueda haber un intercambio entre ellos y una composición, digamos, construida en esa articulación. Cuarto. Hay organizaciones sociales en la ciudad que tienen un asentamiento anterior a la llegada de la sociedad internacional acá a Colombia, y lo que ha permitido esto es que generó un capital humano muy fuerte en los territorios. Ese capital humano lo que hizo fue, se capacitó, se reconoció como artistas, entendió la importancia que tenían en la ciudad, y ahora lo que estamos haciendo es lograr poder juntar a todo ese capital humano alrededor de la sociedad internacional para los derechos humanos, para poder empezar a generar unos espacios de encuentro, unos espacios como una plataforma que nos permita articularnos entre ellos, pero que nos permita generar una articulación con la plataforma que tiene la organización. En cambio, hay otros grafiteros como nosotros que nos gusta, digamos, más respetar tipos de espacios, ¿me entiendes? Por eso estamos en eso, porque nosotros evolucionamos a un punto en que nos gusta hacer cosas que la gente disfrute. No, igual todo, yo me preocupo con lo que a usted. Medellín, todos por la vida.